1. Calle 7. Arranca, señoras y señores, la primera competencia de la tarde. 100 puntos están en juego con este primer enfrentamiento. Precisión mecánica. La primera del día. Dimas es quien tiene la oportunidad en el carril rojo. Cocolín es quien realiza sus funciones en el carril amarillo. Avanzando con la tuerca de poco a poco. Tratando de mantener el control en ese ascenso inclinado. Haciendo uso de la parte de atrás de la paleta. Interesante lo que está ocurriendo y se mantienen parejos ambos competidores. Parece que lo tienen muy cerca, están ambos. Lo logra Cocolín, lo logra Dimas también. Y vienen de vuelta, atacando el circuito. Se lo olvidaba el pañuelo a Cocolín. Se cayó Dimas, ¿qué pasó? Todo el mundo accidentado. Y la primera campanada al unísono suena por parte de ambos equipos. Y la oportunidad la tiene Ross para los rojos. Y el relevo amarillo es para Eddie Kellys. Empiezan a guiar la tuerca. Ross saca ventaja. Nadie se puede precipitar. Eddie Kellys arriesga. Poder ubicar bien la vara de la paleta para poder llevar la tuerca de la manera más controlada posible, como lo está haciendo al parecer Ross, que está ya muy, muy cerca de colocarla. Lo logra con el pañuelo y una pasada muy efectiva para Rosemary. Avanzando ya para dar la segunda campanada del equipo rojo en este primer enfrentamiento de Kellys. Cerca, parece que lo tiene, logra, efectiva. Toma el pañuelo, pero ya en el carril rojo quien está ejecutando es Nelson para tratar de ampliar la ventaja. Vamos a ver cómo le va al momento de guiar la tuerca hasta el orificio. Mientras que en el recorte la responsabilidad la tiene el nido de Chilibre, Brian. Avanzando, tratando de emparejar, arriesgando también. Nelson se la ha tomado con calma para no arriesgar. La ventaja es suficiente como para mantenerla. Precipitarse en este momento puede ser contraproducente. Quien tiene que arriesgar es Brian, y que efectivamente se empieza a ir adelante. Toma el pañuelo y se empata la competencia. Bueno, se fue adelante Brian. Se le olvidaba el pañuelo a Nelson. Y ahora el equipo amarillo tiene la ventaja. Campanada para ellos. Campanada también para el equipo rojo. La oportunidad es para recién llegada. A las recién llegadas al suelo panameño. Sol y Claudia. ¿Cómo le fue Sol por allá? ¿Cómo la trató la anfitriona? Está concentrada. Ambas con los ojos en la tuerca. No quieren cometer errores. Lo logra Tapasco. Toma el pañuelo. Avanza Sol. Sigue el equipo amarillo adelante. Alfredo ya a los 3 minutos con 15. Viene la cuarta campanada para ellos. Pero Sol se mantiene todavía cerca. Kevin en el relevo amarillo. Y por parte del equipo rojo espera Moya para tratar de acercar a los suyos. Es una competencia que puede cambiar en cualquier momento. Ambos equipos con 4 campanadas. La ventaja para el equipo amarillo, como tú muy bien lo dijiste, Marco. Y ambos equipos están utilizando la misma técnica. Yo utilicé otra técnica y tengo que decirlo, me la dio Pollito. Mucho más efectiva que esa, pero no la voy a decir todavía. Hasta que no vea a alguien que la utilice, lo voy a decir. O al final de la competencia, porque después dice, no, que le está dando la técnica de un equipo que la... Nada de eso. Nada de eso. Y lo cierto es... Oye, Alfredo. ¿Qué pasó, Marco? ¿Será que Moya juega billar? Mire, está como en la posición de billar. Buena técnica, me gusta, me gusta. Interesante porque seguramente le da más precisión para que estuviera jugando billar tal cual. Avanza la competencia y se empata. Ahora sale la señorita Paola Viale y Marlene a atacar el circuito, la parte de la llanta. Fundamental hacerlo lo más rápido posible para no perder tiempo. Se mantiene la competencia empatada. Vamos a ver cuál de las dos competidoras logra hacer una pasada limpia. Marlene con problemas. Esto lo puede aprovechar Paola. Tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero sin embargo, tener el control. Y cualquier movimiento en falso puede hacer que la tuerca gire y se caiga fácilmente. Se ve fácil, pero no es nada sencillo hacer este tipo de competencia. Con el cilindro, en cualquier momento te puedes girar la tabla. También tiene irregularidades que no las puedes ver, pero
están allí. Hay pegostes de tape, irregulares de la misma tabla per se. Y todo esto hace que la tuerca se pueda girar. Así que hay que hacer la pasada con mucho cuidado para los competidores. Ahora aquí tiene el turno por parte del equipo amarillo. Es Gustavo tratando de mantener esa pequeña ventaja que ha sacado el equipo amarillo. Y al lado está el capitán de la Furia Roja, nada más y nada menos que el señor Jan Modelo. 5 minutos con 22 segundos de competencia. Se mantiene empatada la prueba. La ventaja para el equipo amarillo, pero son segundos nada más que lo separan del equipo rojo. Así que esto podría cambiar en cualquier momento. Gustavo toma el pañuelo, viene de regreso hacia la campana. Quien espera en la posición es la señorita del cabello de colores. La señorita Sori arranca el circuito. Ya Modelo viene también de regreso. Campanada en el carril escarlata. Mónica Lee atacar el circuito. A tratar de recortar, a perseguir al equipo amarillo. Vamos a ver cómo le va Sori a la señorita Mónica. 7 campanadas en cada carril. 6 minutos de competencia. Daniel, esto podría cambiar en cualquier momento. Una prueba de precisión, prueba de velocidad. La tuerca se puede girar fácilmente y en este momento la competencia está empatada con una leve, pero muy leve ventaja para el equipo amarillo en manos de Sori, Daniel. Sí, es una competencia, como todos lo sabemos, de precisión, que son cambiantes, donde un equipo comete un error puntual, el otro puede retomar nuevamente la delantera. Ahí está, vemos cómo Sori rápidamente a la campanada, Mónica Lee hace el salto para dar la campanada para que salga el Dimas. Uno muy profesional acá en el área de billar, lo mencionaba Pablo, perdón, lo mencionaba el señor Marco. Es el juez Pablo, inspirado en uno de sus deportes favoritos. Lo deja por acá mucha precisión, hay que tener nervios de acero. La tuerca se mueve, hay que hacerlo con cuidado. Y acá el Cocó perdió la estabilidad de la tuerca y esto le permite a Dimas ahora ganar distancia. Bien lo mencionaba usted, Alfredo, hace un momento. La competencia es cambiante porque es una competencia de precisión. Puede dar un giro inesperado rápidamente. Aparte de que cuando los competidores van en el circuito, se mueve la estructura. Entonces te conviene ir en el circuito lo más adelante posible para que cuando haya el movimiento de llanta, porque el traslado de la llanta hace que la madera vibre, porque los circuitos están conectados juntos. Ese choque de llanta con la estructura puede quitarle estabilidad a tu tuerca. Viene Ross avanzando, concentrada la cara de Ross, ahí lo veíamos con una toma bastante cerrada de Kelly también avanzando. Ahí está, el choque de llanta que lo hablábamos. El choque de llanta hace que vibre la estructura y automáticamente pierdas el control, como le está pasando a Eddie Kelly por acá. Empieza a subir la reina china. Avanza. Esta es reina, pero de carnavales. Talla de pedací en su momento. Mónica Lee, reina china de la comunidad. Ahí está, viene Eddie Kelly, ahora sí lo logra. El equipo escarlata se va una campanada adelante. La campanada de Eddie Kelly para empatar. Choque de llanta, no le afecta al señor Nelson, con buen pulso. Nelson, por acá, haciendo el trabajo. Viene Ian. ¿Es Ian o es Brian con el casco de Ian? Es Brian, ¿qué está pasando con los cascos de los competidores? Viene Brian avanzando, busca tomar la técnica correcta. Ayer casi barren los amarillos, pero los escarlatas robaron esa última competencia y forzaron todo un desempate, pero la historia no cambió. El equipo amarillo se llevó la tarde. Viene Brian, hace el trabajo cuando entramos en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia, señoras y señores. Y esto está empatado a 11, pero por acá Sol rápidamente logra colocar la tuerca. Viene a buscar la siguiente campanada. A ver si Claudia puede ejecutar rápidamente. Importante para el equipo amarillo. Si Claudia lo logra, sale Moya a tratar de avanzar. Ahí va bien Claudia. Toma el pañuelo. Viene para el empate. Moya ahora con la responsabilidad. Sale entonces a toda velocidad Kevin. Uy, 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 uy. Atención. Por acá sigue Moya. Kevin presionando. Quedan pocos segundos. Moya parece que lo puede tener. Señoras y señores, falta muy poco. Kevin arriesgando. Moya lo logra.
va a tomar el pañuelo, cae la tuerca de Kevin. Y de esta manera, Moya, llevando la llanta, termina el circuito. Y con esta campanada, los primeros 100 puntos de la tarde se van a el equipo amarillo. ¡Hombre, sí, hombre!